Buenas tardes con todos. Vamos a continuar con la jornada de los seminarios virtuales Miércoles del Exportador. Agradecer a todos los usuarios que están asistiendo. También hacerles mención que posteriormente en la parte superior del chat van a poder encontrar el enlace de la encuesta que va a ser de utilidad para todos nosotros. Y recuerden que las personas que vayan a enviar, posteriormente se les va a enviar las presentaciones de toda la jornada al correo electrónico. También van a poder encontrar luego los canales de atención que tenemos referente a los temas sobre exportaciones, las orientaciones, consultas o preguntas que tengan referente a ello. Ahora, bueno, vamos a dar inicio al tema servicios al exportador de PromPerú. En esta ocasión nos va a acompañar Claudia Cervantes, que es parte del Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitaciones, en donde nos va a brindar mayor información sobre este tema. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Lisbeth, por el pase. Muy buenas tardes con todos. Y bueno, el día de hoy voy a desarrollar sobre los servicios de exportador, que es la base cuando queremos tomar contacto por primera vez con la institución y ustedes están interesados en saber cuáles son los servicios que se brindan. Entonces, pero para ello es importante revisar los pilares del servicio, que están estructurados bajo 5 pilares. Y uno de ellos es la orientación, seguido de la información, las capacitaciones, la asistencia y la promoción comercial. En principio, el tema de la atención va a estar enfocado dependiendo del público objetivo. Por ejemplo, digamos que el caso de las empresas exportadoras, aquellas empresas que ya tienen experiencia exportando, luego tenemos a los potenciales exportadores, que son aquellas empresas que todavía están comercializando el producto a nivel local y desean exportar. Y por otra parte, tenemos un grupo en el cual son en este caso, los que son los usuarios en general, que bien pueden ser tanto estudiantes como investigadores. Entonces, la idea de cada uno de estos pilares del servicio está enfocado en poder ajustar en base a sus necesidades de cada uno de estos perfiles. De alguna forma, dotar de ciertas herramientas también que están enfocadas a sus propias necesidades, como lo menciono. Y sobre todo, ciertos elementos que significan, son muy diferenciados al momento de desarrollar su oferta exportable. El primer pilar es la orientación, como les comentaba. Y de hecho, parte de muchos de los servicios que han tomado contacto con nosotros desde la primera vez, ocasión, es a través de la plataforma de atención exportador. Y ahí ustedes pueden visualizar, existe una plataforma presencial en el cual nos encontramos en la avenida Jorge Basadres 610 San Isidro. Luego, bueno, ese es el horario de atención que ustedes pueden encontrar. Y bueno, simplemente comentarles también que existen 6 oficinas macroregionales, tantas ubicadas en el norte, en el sur, en el centro del país. Y bueno, cualquier tipo de consultas relacionadas al proceso exportador, enfocadas al tema de poder identificar oportunidades comerciales y sobre todo ver qué tipo de actividades de promoción comercial se estén organizando. Y bueno, ahí sí también se denota el caso del tema del correo electrónico. Seguido, existe una atención vía telefónica, donde también se responden todo el tipo de consultas. Incluso antes de la pandemia era el principal canal de atención a todo el tipo de información sobre deseo exportar, digamos, cacao, café. Entonces, a través de ese medio, las empresas podían tomar contacto con un asesor y les brindaba la información acerca del proceso exportador. Sigue siendo el canal de atención, bueno, seguido por este número que es el 604-5601. Y bueno, antes de iniciar la etapa pandemia, se implementó el servicio por WhatsApp y fue en este momento en el cual se recepcionaba mayor cantidad de atenciones a través de la mensajería instantánea. Muchos no estaban tanto familiarizados con el caso de poder lograr una atención telefónica, entonces recurrían al caso de el WhatsApp exportador, como denominamos, el WhatsApp exportemos.p. Y bueno, ahí está el número que se detalla, el 990-060-194. Y sobre todo, bueno, ya entrando a la parte del segundo pilar, que es la información, desarrollamos una serie de plataformas de información en el cual ustedes pueden identificar información
y una de ellas, indudablemente, es el portal exportemos.p. Exportemos.p es una plataforma de información en todo lo que respecta al tema de exportaciones. Es muy probable que ustedes hayan conocido el portal CISEX, que hace muy buenos años también manejaba toda la información y era nuestro portal de información. Hoy en día pasa a ser reemplazado por exportemos.p. Y justo ahora mismo quisiera navegar a esta plataforma para poderles explicar las diferentes herramientas que ustedes pueden acceder. Ahora mismo estoy compartiendo mi pantalla. En caso que ustedes también quieran navegar paralelamente a la presentación, les voy a colocar en el chat el enlace de acceso a la plataforma, exportemos.p. Entonces, dentro de este portal van a encontrar un menú de opciones, por ejemplo, inteligencia para exportar, promoción comercial, asesoría especializada, servicios, oficinas y contactos. Entonces, si ustedes desean, tienen identificado un producto que desean exportar, pueden ubicar la opción productos y a través de esta herramienta ustedes van a poder acceder al dashboard. Ahora mismo está cargando la página. Y aquí colocar la subpartida arancelaria o arancelaria del producto, o simplemente pueden, si tienen ya la subpartida arancelaria, como el caso que voy a hacer la simulación con paltas, simplemente van la opción de información a través del tema del valor FOB. Y aquí ustedes van a poder visualizar toda la información estadística de los últimos años, en este caso con respecto al tema de las paltas. Ustedes pueden visualizar cuánto ha sido la evolución de la exportación en los últimos años, cuánto ha sido tanto mensual, anual, y sobre todo pueden identificar cuáles son los principales mercados de destino, en el caso muy en particular de la palta. Este ha sido el caso de Reino Unido, China, Japón, Hong Kong, etc. Pueden ustedes visualizar las herramientas siguientes, como por ejemplo ver que por vía de transporte, en la vía marítima ha sido la modalidad de envío, en este caso de este fruto. Y pueden ver quiénes son las principales empresas que están exportando. Todo ello lo pueden hacer simplemente ingresando la información, tanto a través de un valor FOB o también a través de por peso. Entonces, asimismo, pueden ingresar también a través del portal exportemos.p a revisar otro tipo de herramientas que también pueden hacerlo a través de mercados, estudios, videos, tienen estadísticas, resultados de exportaciones, las promos por regiones, etc. Entonces, si ustedes desean hacer también una búsqueda general, pueden ingresar a caso de repente hacer un análisis por producto o por mercado, simplemente colocan la palabra clave y le va a deslizar una serie de resultados que está relacionado tanto a informes, boletines, fichas, producto, mercado. En este caso estoy haciendo la simulación para el caso del cacao en particular. Entonces aquí podemos visualizar una ficha mercado hacia Estados Unidos, hacia Argentina, hacia India, Países Bajos, etc. También van a encontrar infografías, informes, fichas, todo lo relacionado a su producto en particular. Y viceversa, también lo puede hacer la búsqueda general a través por mercado. En este caso, si yo quiero ver información muy en particular sobre el caso del mercado alemán, ustedes pueden hacer la búsqueda también. Pueden ver los últimos estudios relacionados, por ejemplo, ver oportunidades en el mercado de Alemania. Y simplemente se lo pueden descargar. Es totalmente gratuito, así que el acceso no necesita generar algún tipo de contraseña para poder acceder. Simplemente un nombre, un correo y pueden descargarse la información. Lo mismo existen aún otro tipo de herramientas que van a poder explorar ingresando al portal de información de exportemos.p. Por ejemplo, el tema de logística. Un
van a poder visualizar todas las herramientas logísticas que se pone a disposición de los usuarios. Hay un directorio logístico, costos, lo que sería una plataforma que te permite calcular tus costos de exportación. Y entre otros, también estudios, perfiles logísticos que también lo pueden descargar. Entonces, les dejo esta plataforma en el enlace en el chat para que puedan seguir explorándola y seguir identificando mayor información. Vamos a empezar. Ok. Vamos a dejar de compartir. Luego seguido tenemos otras plataformas de información como es el InfoCenter y el repositorio institucional. Nosotros disponemos de una biblioteca especializada en temas de exportación. Tanto hay una biblioteca física que se encuentra en Avenida Jorge Bazares 610 San Isidro, pero también hay una biblioteca, lo que llamamos biblioteca virtual, el InfoCenter, donde en dicha biblioteca van a poder acceder a un sinfín de documentos en el cual todo tipo de material biográfico de diferentes instituciones, publicaciones, datos estadísticos, etcétera. Y por otra parte, tenemos el repositorio institucional. La diferencia con el InfoCenter, la plataforma, es que en el repositorio institucional solamente se almacena producción, material biográfico que haya sido producido por la misma institución, o sea, por PromPerú. Entonces, simplemente ustedes pueden ingresar al repositorio de PromPerú y ahí van a poder hacer la búsqueda utilizando palabras claves y ahí pueden ir descargando toda la información según su necesidad. Y aquí les voy a mostrar una de las herramientas más importantes para todas aquellas personas que están interesadas en exportar, todavía están tratando de consolidar un conocimiento básico, recién se están integrando a todo este mundo que significa cómo iniciarnos en exportación. Entonces, el aula virtual es una plataforma e-learning en el cual 24/7 se dispone de una serie de módulos donde existe todo un tema de materiales audiovisuales, en el cual se utiliza un lenguaje bastante sencillo y sobre todo a través de un personaje como ese por Berto, nos explica cómo poder comenzar a exportar. Todo este tipo de material es totalmente gratuito, pero para ingresar simplemente ustedes tienen que crearse su cuenta. No pueden hacer tanto empresas como emprendedores, simplemente consignando su número de documento de identidad. Ahora mismo les voy a explicar un poco acerca de qué se trata el aula virtual. Ahora bien, yo ya accedí a través de una cuenta. Ya acabo de ingresar a través de esta plataforma del aula virtual. Simplemente, como les comenté, es crearse una cuenta, es totalmente gratuito. Y aquí, por ejemplo, pueden ver todos los cursos que se encuentran disponibles. Tanto, por ejemplo, para saber los 7 pasos claves para exportar con éxito, pueden ver diferentes módulos relacionados, por ejemplo, a la ruta básica exportadora. Temas van a encontrar módulos relacionados a herramientas de inteligencia comercial, técnicas para negociar con socios de exportación, etcétera. Simplemente ustedes pueden descargarse, mejor dicho, inscribirse, por ejemplo, para el tema del plan de negocio de exportación. Llegan al módulo de su interés, simplemente se inscriben. Y aquí van a poder revisar todo el temario relacionado en este caso, al módulo en particular. Pueden ver todos los materiales que se encuentran. E incluso siempre finaliza con un test para evaluar su conocimiento. También, por ejemplo, aquí pueden ver en todas las opciones, en su menú que generan, los cursos que ustedes se han inscrito. Y pueden aquí en la parte ver cuánto están avanzando en haber completado cada uno de estos módulos. Ahí ustedes pueden ir revisando
Y sobre todo porque dentro de existe un lo que llamamos un curso maestro, en el cual al finalizar este curso, como es el tema de las 7 claves para exportar con éxito, luego les pueden, en este caso, emitir una constancia de haber completado cada uno de estos, de este curso maestro, que abarca desde los 7 pasos relacionados a la capacidad exportadora, a lo que corresponde al tema de perfil del producto, estudio de mercado, promoción, contacto comercial, embarque al exterior y aduana. Entonces ahí ustedes van a poder revisar todo este tipo de material ingresando al aula virtual. También les voy a compartir en el chat también el enlace para que puedan ingresar. De hecho, parte de la presentación al finalizar va a ser también compartido para que ustedes también lo puedan revisar posteriormente. Ok, también existe todo un tema de materiales que la institución ha publicado. Por ejemplo, justo hace unos meses se ha lanzado nuestro folleto, que es el Exportando Paso a Paso. En dicho folleto nos da una muestra del paso a paso para iniciarnos a la exportación. Como les iba comentando, este es folleto para todos aquellos que están interesados en poder iniciar en el mundo de las exportaciones. Igual, si desean tener este material, pueden acercarse en Avenida Jorge Bazares 610 San Isidro, donde le podríamos absorber sus consultas relacionadas al proceso mismo de una exportación. Al igual que en los demás departamentos han desarrollado sus publicaciones relacionadas a temas desde alimentos, guías, etcétera. Entonces, ahí también se pone a disposición de los interesados para poder acceder a ello. Pero también recuerde que todo este tipo de material está disponible a través del repositorio institucional de PromPerú y lo pueden descargar en su versión digital. Es totalmente gratuito. Lo mismo sucede con el tema de las infografías, con la idea de poder desarrollar un material bastante resumido con imágenes y utilizar un lenguaje bastante didáctico. Tenemos las infografías. Son a través de una serie de iconos, imágenes, ustedes van a poder acceder a una serie de materiales, desde el caso de fichas técnicas de negociación, como las fichas del perfil del consumidor. Y en el caso que ustedes deseen poder recibir un boletín mensual acerca de cómo va en la dinámica, las tendencias de los mercados internacionales, ustedes pueden ingresar a través del portal exportemos.pe en la parte inferior de la página y se podrán suscribir para obtener la publicación mensual. Simplemente dejando sus datos y seleccionando el sector de su interés, ahí ustedes pueden simplemente recibir mensualmente dicha información. Y por otra parte, también parte de las herramientas informativas está lo que sería este siguiente cuadrante relacionado a las herramientas logísticas para la exportación. Una de las herramientas está en razón al tema de las rutas marítimas y las rutas aéreas. Estos son simuladores que les va a ayudar para poder determinar cuáles son una ruta, una simulación que te permite revisar cuánto es el tiempo promedio de llegada de tu embarque. Lo mismo con el caso de las herramientas de costo de exportación. En dicha herramienta ustedes van a poder hacer una evaluación, simulación de los montos, los costos y gastos en base a lo que ustedes han proyectado para poder llevar a cabo. En este caso, poder presentarle un proyecto, hacer una estimación de lo que va a considerarse el caso de su proyecto para poder exportar su producto. Y finalmente, ustedes encuentran este directorio logístico en el cual van a poder acceder, ahí justo lo voy a compartir mi pantalla, acerca de esta herramienta. Y aquí, como ustedes lo pueden visualizar, en dicha herramienta van a poder hacer todo el tema de la búsqueda de, por ejemplo, de empresas
que forman parte de la cadena de distribución física internacional. Digamos, si ustedes están tratando de contactarse con un agente de aduana, una agencia de carga, algún tipo de línea navieras, líneas aéreas, simplemente acceden, pueden hacer el caso de un agente de carga, opción de búsqueda, y aquí ustedes van a poder visualizar una serie de empresas que han publicado a través de esta plataforma y les permite sobre todo ahí consolidar toda la información de estos operadores logísticos. Van a poder identificar algún nombre, un correo electrónico, ver qué tipo de servicios son los que brindan, algún tipo de certificaciones que estén actualmente vigentes, etcétera. Entonces, ahí ustedes tienen toda esta información, que esta herramienta, mejor dicho, en el cual ustedes pueden acceder. Continuando con la presentación. Continuando con la presentación, pasamos a este tercer pilar, que son las capacitaciones. En este punto, las capacitaciones se establecen dependiendo del perfil, como les comentaba desde un inicio. Existe tanto lo que son aquellos emprendedores que todavía no tienen un RUC, no están formalizados, pero todavía quisieran tener un conocimiento básico de exportación, saber qué significa poder exportar, en caso que se tengan proyectado el tema de exportar un café, exportar algún producto, prendas de vestir, pero quisieran tener un conocimiento básico del mismo. Entonces, ahí, como ustedes forman parte del mismo, de la comunidad exportadora, y es el caso de los miércoles exportador, que son seminarios virtuales y presenciales que los seguimos manejando, sobre todo para lo que corresponde a este año, bajo ejes temáticos mensuales. Y justo este mes se ha estado desarrollando todo lo que significa el eje temático del comercio sostenible. Entonces, como ustedes podrán haber visto, prácticamente todos los temas han estado relacionados a temas sobre lo que significaría el comercio justo, certificaciones orgánicas, casos de éxitos, testimonios de empresas que han implementado parte de sus procesos, etc. Entonces, eso corresponde al tema del miércoles exportador. Y adelantando el caso del mes de abril, vamos a tener todo lo que corresponde a marketing digital, marketing internacional. En el marketing internacional vamos a encontrar todo lo que corresponde a poder identificar oportunidades comerciales en los mercados internacionales. Vamos a ver para algunas líneas de productos, sectores, etcétera. Lo mismo se van a abordar temas relacionados al plan de negocio de exportación, al plan de marketing. Así que los invitamos a que puedan seguir con la programación del año y posteriormente se van a ir abordando otras temáticas relacionadas al tema de transformación digital e innovación exportadora, temas relacionados a e-commerce, logística, aduanas, finanzas internacionales, entre otros ejes que se van a ir trabajando en los próximos meses. En cuanto al miércoles exportador, como les iba comentando, se maneja tanto de manera presencial y virtual. Todo el mes de marzo se han desarrollado de manera virtual, pero sí, de hecho, el próximo mes de abril va a haber una sesión presencial en el auditorio de Avenida Jorge Basadre 610 San Isidro. Así que los interesados simplemente pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales oficiales, tanto en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, y ahí simplemente pasan al tema del registro y posteriormente se les estará informando, dando la confirmación de su participación. Y nada, todos los interesados en saber, conocer un poco más acerca del miércoles exportador, ahí están los enlaces para poder acceder a dicha temática, a dicha información sobre la programación semanal. Y nada, como saben, todos los jueves en el portal exportemos.p ya se están publicando, difundiendo la nueva programación para la próxima semana. Así que cualquier información que ustedes quieran acceder lo pueden hacer tanto a través del portal exportemos.pe. En cuanto a específicamente el tema del miércoles exportador, como les iba comentando, está enfocado tanto para empresas exportadoras, potenciales exportadores y el público en general. Público en general bien puede ser estudiantes, investigadores, cualquier persona que esté interesada
en poder aprender sobre este tema de la cultura exportadora, porque ese sentido, el miércoles exportador, buscamos fortalecer la cultura exportadora en el país. Por otra parte, tenemos ya lo que son capacitaciones enfocadas a un perfil como tal, como son las empresas, que pueden ser bien empresas exportadoras y empresas con potencial exportador. Como les comentaba desde el inicio, son aquellas que todavía no están exportando, pero tienen una experiencia comercializando su producto a nivel local. En lo que corresponde a los servicios que viene el laboratorio, vamos a visualizar por una parte lo que son los programas y por otra parte lo que son los talleres. Y ambos casos están enmarcados en estos cuadrantes, este cuadrante que significa tanto para innovación exportadora, transformación digital, el comercio electrónico y la capacidad exportadora. Entonces, lo que el tema de los servicios que han estado desarrollando, tanto los programas, se han manejado tanto de manera presencial y virtual. Va a depender mucho de cómo se esté estructurado el programa, pero ya podríamos decir que ya se han retomado esas actividades presenciales que antes de la pandemia tenía bastante demanda por parte de las empresas. Entonces, vamos a comenzar con este primer programa que es el comercio electrónico. Y como sabemos, hoy en día la tendencia apunta no solamente a tener una tienda física, sino apostar de diversificar sus canales de comercialización, tener desde una tienda virtual y a través de la tienda poder desarrollar toda una logística para la entrega de sus productos en los mercados internacionales. Es así que ante la demanda y las necesidades de muchas empresas, se apuesta por desarrollar un programa como tal, como es el de comercio electrónico. Entonces, a través de ello, todo se fortalece, todas las capacidades de las empresas para poder recibir todo el tema de la orientación, la información, la asistencia. Para este tipo de programas están enfocados tanto para los diferentes sectores, alimentos, industria de vestimenta y joyería, artículos de regalo y decoración para el hogar. Ahora mismo yo quisiera lanzar un video en el cual van a poder ver un testimonio de una empresa. Soy Roxana Fajardo, fundadora de Argentaria. Empezamos con una tienda pequeña y ahora contamos con taller, oficinas y bueno, la tienda mucho más grande. Gracias a la plataforma de comercio electrónico de PromPerú hemos podido empezar a exportar en la plataforma de Amazon y en otras plataformas en Estados Unidos. Empezamos con unas charlas grupales y de ahí empezamos a charlas individuales. Y eran charlas que te ponían deadline de entrega semanales. Entonces, eso fue el empujoncito que realmente necesitamos nosotros para poder empezar y exportar hacia Estados Unidos en Amazon, ¿no? El programa de comercio electrónico con Perú significa abrirnos al mundo. El poder exportar, enviar nuestros productos, nuestra identidad cultural. Le damos la confianza de poder avanzar y seguir adelante, ¿no? Y espero que aquí no paremos de aquí hasta llegar a la luna. Ok, como habrán poder visualizado, Argentaria fue parte del programa en el cual nos cuenta un poco acerca de tu testimonio y cómo han podido fortalecer sus capacidades para poder desarrollarse, incursionar y fortalecer los diferentes canales de comercialización de sus productos. Por otra parte, también tenemos un segundo programa que es el programa de transformación digital de la PyME exportadora. En este programa se busca fortalecer las capacidades de las empresas para poder insertar, integrar parte de sus procesos. Este indicador acerca del tema cómo manejar la transformación digital, que va mucho más allá de poder de tener un gran soporte tecnológico, sino va en relación a todo el equipo que conforma la empresa, a todos esos integrantes, desde la parte gerencial a la parte operativa. Entonces, todos tienen que insertar ese chip, que parte del trabajo que va enfocado desde el desarrollo, por ejemplo, de joyería de plata, puedan utilizar todo este tipo de herramientas que se manejan para el caso de desarrollar todo un tema de metodología enfocado a la transformación digital. Entonces, al igual que el anterior programa, está dirigido a empresas exportadoras como potenciales exportadores de diferentes sectores, tanto industria de la vestimenta,
artículos de decoración y regalo, alimentos, manufacturas diversas y servicios. Entonces, esto es parte del programa que se desarrolla. Igual, al finalizar, les voy a comentar acerca de cómo ustedes pueden ver el calendario de las próximas actividades de capacitación que se están desarrollando. En este siguiente programa hablaríamos de la innovación exportadora, que es tan importante hoy en día poder diversificar, presentar un nuevo producto, aplicar todas las herramientas que hoy en día se manejan para así agilizar el proceso de desarrollar un nuevo producto, formar parte de las líneas de sus productos que ustedes están trabajando. Entonces, así que a través de este programa, a través de un consultor, que los guían en poder desarrollar a través del uso de metodologías ágiles. Por ejemplo, el Design Thinking, que hoy en día muchas empresas adoptan en parte sus procesos desde la conceptualización del proyecto hasta poder plasmarlo en un prototipo. Entonces, a través de esta convocatoria que se le hace a las empresas, en el cual tanto en los anteriores programas, van dirigidos a empresas exportadoras y potenciales exportadoras. Entonces, tanto en el caso de los anteriores, tanto en el caso de las empresas, ellas terminan adoptando parte del ese nuevo chip que está relacionado a poder insertar la innovación exportadora en cada una de las etapas de su proceso de su empresa. Entonces, aquí vamos viendo un tercer programa. Y en el caso que todavía quisiéramos comprender acerca de cómo significa, qué significa cada uno de estas etapas, pasos del programa, y de repente todavía no calce para formar parte de un programa, pero también existen los talleres virtuales, talleres relacionados al tema de capacidad exportadora, e-commerce y transformación digital. Entonces, si ustedes desean conocer acerca de este tipo de talleres que se están brindando, les recomiendo que nos puedan seguir a través de las redes sociales de PROM Perú. Estamos, como les comentaba, tanto en el caso en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, y ahí ustedes pueden ver las próximas convocatorias que se están realizando. Ahora mismo les voy a compartir mi pantalla de cómo poder identificar actividades de capacitación por parte de la institución. ¿Y qué más? Ingresando a través del portal exportemos.p. Entonces, estamos ingresando al portal Exportemos y ustedes se van a ubicar en este siguiente punto del menú, que es asesoría especializada, y ahí ustedes van a identificar, por ejemplo, todas las actividades que se han estado desarrollando durante este mes y las que próximamente se van a estar publicando en el mes de abril. Simplemente van a la opción de laboratorio exportador y pueden ver todas las actividades de capacitación totalmente gratuitas que se les brinda a las empresas. Tanto en el caso de programas, talleres especializados y talleres abiertos. Como les comentaba, talleres abiertos están enfocados para todo tipo de perfil de empresas, tanto para emprendedores como empresas exportadas y potenciales exportadores. Y ahí ustedes pueden revisar cuáles son los requisitos para poder participar de manera general, y aquí va el caso de este tipo de capacitaciones que por lo pronto va ya en los próximos días, debe estar publicado el calendario del mes de abril, pero esto no han sido todos los talleres, programas que se han desarrollado en el mes de marzo, tanto para lo que corresponde a gestión financiera, marketing digital, ficha técnica de vestimenta, storytelling, transformación digital, que es uno de los programas que les iba comentando, la ficha técnica de agronegocios, etcétera. Cualquier información, dudas, consultas, lo pueden hacer a través de este correo, que es laboratorioexportador@promperu.gov.p. Ahí les dejo su correo de contacto. También ustedes pueden acceder a las actividades de capacitación, que también va a ser un tema que les voy a comentar acerca de la ruta exportadora. Y dentro de ellas están todas las actividades que se han manejado durante el mes de marzo, como también ustedes pueden revisar para el mes de abril cuáles son los próximos talleres, programas que se están desarrollando. Entonces, están todo el tema de planes de negocio de exportación, talleres de catálogos virtuales, storytelling, por ejemplo, va a haber uno para el tema en el mes de abril, clínica exportadora Lima Sur también,
Etsy. Entonces ahí ustedes tienen todas estas herramientas para poder participar todo este tipo de actividades de capacitación. Ahora vamos a pasar a este cuarto pilar que es la asistencia. Y para hablar de asistencia, tendríamos que hablar de este sistema de gestión, el programa de fortalecimiento de las empresas para lograr su internacionalización. Y es así que tendríamos que hablar de Ruta Exportadora. Ruta Exportadora tiene más de 10 años, por decir 12 años, en el cual ha permitido a muchas empresas poderse insertar en los mercados internacionales, fortalecer esas capacidades, sobre todo para poder adecuar su oferta exportable a los mercados internacionales. Para el caso de la Ruta Exportadora, está enfocado hacia tres tipos de modalidades, tanto para empresarial, especializada y producto mercado. Digamos que en el caso de producto mercado, está enfocado a las líneas, tanto alpaca, algodón, cacao, café, entre otras líneas de productos. Entonces, ahí ustedes pueden ingresar tanto en el portal Exportemos, que vamos a ir navegando para poder informarles acerca de cómo encontrar todas las herramientas de información enfocada cómo formar parte de este programa, que también existe una serie de requisitos. El programa Ruta Exportadora se inició desde el año 2011, en el cual se comenzó con la implementación del llenado de un test exportador, sobre todo porque permite evaluar, hacer un diagnóstico de las empresas. Luego, ya posteriormente, se llegó a la etapa de la implementación, que sería en el año 2012, cuando se inician todas las actividades relacionadas al programa Ruta Exportadora, en el cual se comenzaron con 700 empresas. Ya posteriormente, han ido mejorando parte de los procesos, se han implementado ciertas herramientas, se han fortalecido incluso la creación de nuevos departamentos, como el caso de Comercio Sostenible en el 2014, por ejemplo, el tema de insertarse también a obtener un reconocimiento a las buenas prácticas de la Ruta Exportadora en el 2015. En el 2017 se inició, por ejemplo, la implementación del aula virtual, que cabe resaltar, durante la pandemia tuvo bastante demanda por parte de muchos usuarios que estaban interesados en poder recibir clases de manera virtual. Entonces, el aula virtual fue una de las herramientas de autoaprendizaje necesarias en esos instantes. Parte más del 60% de registrados se obtuvo durante ese periodo. Incluso más del 90% ingresos se registran, son nacionales, y un 5% son incluso usuarios extranjeros. Entonces, ahí vamos a encontrar que cada una de estas herramientas les brinda una serie de información que va a ser, sobre todo, un aporte muy importante para poder generar un conocimiento acerca de este mundo, que es el tema de insertarse en las exportaciones. Luego vemos en parte de toda esta historia de lo que corresponde al tema de lo que sea Ruta Exportadora, es que en el 2019 se integra la transformación digital a través de diferentes programas, herramientas, actividades de capacitación, entre otras. Luego, en el caso, por ejemplo, en el 2021 se hace todo un tema de una ruta de Home Deco para Estados Unidos a través de una plataforma de Marketplace. Y bueno, finalmente, en el caso del año, tanto en el 2022 y en el 2023, están los premios que están enfocados al reconocimiento a la Ruta Exportadora. En el 2022 estuvo relacionado a lo que es la premiación en gestión pública y producto y servicio a través de la premiación otorgada por Creatividad Empresarial de la UPC. Y bueno, en el año 2023 fuimos reconocidos en cuanto al tema de buenas prácticas en la gestión pública, tanto en lo que corresponde a la plataforma de atención al exportador y el laboratorio exportador. Y bueno, estas son algunas etapas, cómo se ha ido evolucionando el programa Ruta Exportadora, este sistema de gestión. Estos son algunos de los requisitos que ustedes van a poder encontrar con respecto a cómo formar parte de ella. Y principalmente, como les comentaba, el programa Ruta Exportadora está enfocado a aquellas empresas, tanto que
tengan experiencia exportando o todavía no. Y ahí va el caso que tengan, por lo menos tengan un RUC que esté activo, tengan por lo menos un año de haber realizado actividades comerciales desde su fundación, mínimo un año. No presentar dudas con PromPerú y luego pasar al tema del llenado del test exportador. Como les iba adelantando, el test exportador es una herramienta que permite evaluar, hacer un diagnóstico de la empresa para determinar si todavía la empresa está a un nivel básico, intermedio o avanzado y sobre ella dotarle ciertas herramientas de acuerdo a sus necesidades. Entonces, es así que en el caso de aquellas empresas que todavía no estén exportando, pero comercializan todavía a un nivel local, tengan que registrar también un monto mínimo que se les pide de 150 mil soles anuales. Y para lo cual también tienen que hacer una presentación de declaración jurada. Sobre todo existe un tema de un acta de compromiso que se firma entre la institución y los miembros, los representantes de la empresa. Entonces, aquí yo les invito, en el caso de aquellos que están interesados a formar parte de este programa, a que puedan ingresar al portal rutex.promperu.gov.pe y ahí ustedes evalúen cómo va, háganse un diagnóstico, cómo está la empresa, porque a partir del test ustedes van a absorber, responder una serie de interrogantes, tanto desde la parte de la gestión, capacidad exportadora, la parte estratégica, operativa, financiera, entre otros temas. Este es el paso, como les iba comentando, de ingresar al portal de RUTEX. Y van a ir ustedes viendo también, incluso cuando ustedes completan el tema del teleexportador, les van a poder visualizar cuáles son las próximas actividades de capacitaciones en las cuales ustedes pueden registrarse. Y ahora mismo les voy a, si ustedes tengan algunas consultas acerca, de repente tengan dudas sobre el tema de lo que es la ruta exportadora, les voy a compartir ahora mismo mi pantalla con respecto al tema de ingresar nuevamente al portal exportemos.pe y van a acceder a esta opción que es asesoría especializada y van a poder ingresar a esta opción de ruta exportadora. Y aquí les voy a explicar de qué se trata el programa a mayor detalle, tanto de las modalidades que existen, el paso a paso para poder formar parte de las actividades de capacitación. Como les iba reiterando, es el tema de completar el test del exportador, luego seleccionar el evento de su interés y simplemente también ustedes pueden ver los resultados del llenado de su test. Entonces, ahí cualquier duda, consulta, aquí tienen el correo de contacto de rutes@promperu.gov.pe. Y aquí está parte de cada una de estas fases del programa y tanto el tema de para lo que es la fase empresarial, la fase de programas especializados y el producto mercado. Y también aquí justo es parte de la presentación que se hizo tras de un video en el cual se identifica sobre todo los testimonios, información, los logros del programa Ruta Exportador. Y aquí este se los enlaza al RUTES para que ustedes puedan ingresar. Entonces, aquí les dejo esta herramienta para que puedan ustedes seguir revisando. Y bueno, ya vamos a pasar a este quinto pilar, que es la promoción comercial. Y para hablar de la promoción comercial, debemos hablar acerca de las actividades de promoción comercial que la institución organiza, participa o coparticipa. Si bien es cierto, existen cientos, miles de eventos de promoción, ruedas de negocios, misiones comerciales que se organizan anualmente en el mundo. Pero PromPerú ha priorizado según, en este caso, el sector, la línea de productos. Entonces, a través de ellos, ustedes van a poder, sobre todo, identificar, ingresando a través del portal exportemos.pe, ver el calendario de eventos que se estén organizando durante el año. Por ejemplo, un evento que se realiza en el país, que es el caso para lo que corresponde al sector industria de vestimenta y decoración Home Deco, es Perú Moda.
Entonces, a través de la participación de este tipo de eventos, que es una rueda de negocio, permite mostrar la oferta exportable peruana con el, frente al tema de la demanda internacional. En este caso, muestra las líneas de productos, tanto lo que es alpaca, algodón, bebés y niños, marcas, diseñadores, Houndeco, etcétera. Entonces, los interesados en saber, quieran conocer acerca de cuál es el calendario anual de eventos, pueden ingresar a través del portal exportemos.pe y ahí van a poder ver los diferentes eventos que se tienen programado para este año. Una segunda herramienta que también forma parte de la estrategia de promoción comercial, que es la tienda virtual implementada, como es Perú Marketplace. Perú Marketplace fue implementada a partir durante la etapa de la pandemia y en realidad muestra la oferta exportable peruana. Si ustedes desean revisar este tipo de empresas, saber cuál es la trayectoria de empresas exportadoras que han sido sobre todo validadas por la misma institución, porque para formar parte de esta herramienta, esta tienda, tienen que ser empresas exportadoras, tengan una página web, un correo corporativo, no tener ningún tipo de deudas con SUNAT, etc. Porque también es un punto de contacto para muchos compradores internacionales que a veces solicitan tener un directorio, una base para poder tomar contacto con empresas exportadoras. Entonces, esta es una muy buena herramienta en la cual, si sean ustedes, puedan ingresar. Voy a acceder a la misma. Y aquí yo les presento esta plataforma. Simplemente también puede hacer la búsqueda por sectores, industria de vestimenta, etc. Por ejemplo, si yo quiero ver el tema de cacao, ahí les va a poder salir todas las empresas que muestran sus productos a través de diferentes presentaciones, ¿no? Y ahí tienen los nombres de estas empresas, etc. Entonces, esa también es una forma de poder difundir, publicar la oferta exportable de las empresas exportadoras. Y bueno, ya para cerrar esta presentación, ya eso ya todo por mi parte. Si hay alguna pregunta, dejo estos minutos en el caso que hubiesen. Listo. Gracias, Claudia, por la información que nos has brindado. Vamos a ver si hay alguna consulta por parte de algún de los usuarios mientras vamos comentando que en la parte superior van a poder encontrarnos en el enlace de la encuesta. Recuerden que las personas que estén llegando se les va a enviar la presentación de toda la jornada. También lo van a poder encontrar en la página repositorio.promperu.gov.pe. Tenemos una consulta por parte de Daniela. Nos dice si tiene el enlace, si tienes quizás a la mano el enlace de las infografías o dónde lo podría encontrar. Claro, Daniela, el caso de las infografías se encuentran dentro del portal exportemos.pe, pero como les iba informando, ustedes simplemente van al buscador general y les va a salir todas las infografías que se han subido a la plataforma. En caso que ustedes también quisieran también descargárselas, tanto a través de Exportemos o a través también del repositorio institucional, ahí también pueden acceder a dicho material. ¿Ok? Perfecto. En todo caso, vamos a dar culminada por la sesión. Cualquier consulta adicional referente a exportaciones, recuerden que pueden tomar contacto con nosotros a través de los diferentes canales de atención y al correo que se encuentra en la presentación, que es exportaciones@properu.gov.pe. Esto es consultas adicionales referente a exportaciones. Pueden tomar contacto a través de los diferentes canales. Las preguntas referente al tema podrían ser absueltas. ¿Sí? Listo, Claudia. Entonces, agradecerte por la información que nos has brindado el día de hoy.
¿Algunas palabras finales? Pues nada, igual, bueno, ya conocen los canales de atención al exportador. Cualquier duda o pregunta que ustedes deseen formularlo, lo pueden hacer a través de ese medio. Y nada, muchas gracias por la invitación y esperemos reencontrarnos próximamente. Que tengan una buena tarde.